heathens take it so. Wait for them to ask you who you know. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Empezamos Yu-Gi-Oh! Arc V en Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, el juegazo para Nintendo Switch, en este caso de Yu-Gi-Oh! El primer juego que ha salido para Switch de Yu-Gi-Oh! Y un juego que de verdad me ha gustado bastante y estoy jugando mucho online con vosotros y con los amigos. Hasta ahora pues ya hemos traído concretamente las cuatro primeras sagas, la saga de Yu-Gi-Oh!, la saga de GX, la de 5DS, Zexal, y vamos a empezar con la quinta, con Arc V, que de esta tampoco tengo mucha idea de qué va, no me he visto el anime, me leí algo del manga, creo, si mal no recuerdo, pero poco, la verdad, no conozco ni a su protagonista ni nada, así que vamos a sorprendernos, vamos a conocer todo este universo de Arc V todos juntos, así que ¡vamos allá! Y qué mejor manera que empezar que lanzándonos directamente al juego. Como podéis ver, esto es el tutorial, aquí hay nuevas mecánicas que tienen que ver con el péndulo, así que vamos a venir y vamos a ver qué tal es todo esto. Cargando historias de Arc V. Esta es la historia de Yuya Sakaki. Hay quien lo considera un héroe, quien lo considera un payaso y quien lo considera un payaso heroico. Madre mía, qué buena descripción. Antes del fin de este viaje, Yuya Sakaki había visitado varias dimensiones y se habría enfrentado a incontables adversarios para salvar el mundo. O sea, esto de dimensiones y viajes dimensionales. Poco podría imaginar él que esta historia épica empezaría con una pequeña lección de vida que le dio su padre. ¿Vale? Yusho Sakaki. Sigue los consejos de tu padre, Yuya, ¿vale? Esto está aquí con el padre hablando. La verdad que el personaje me mola, o sea, me parece más realista a lo mejor que Yuma, ¿no? Aunque tenga ahí el pelo verde y tal, pero es un poco... Me recuerda a Tai de Digimon por las gafas, ¿vale? En plan guay, el rollo steampunk mola. Vale, péndulo. Como en un duelo. ¿Un duelo? Bueno, vuelve el corazón de las cartas en versión creer en las cartas. Vale. Unos días después, Yusho tenía que defender su título en el campeonato de duelos de actuación contra su rival número 1, el martillo. Sin embargo, el padre de Yuya no solamente no apareció en el campeonato, sino que nadie volvió a verlo jamás. Esto hizo que tanto Yusho como toda su familia fueran tildados de cobardes. 3 años más tarde, en la escuela de duelos Yusho de Skip Boyle. ¿What? Yusho, tío. ¿What? Qué personaje más pintoresco, ¿no? Pero, ¿cuánta peña hay aquí, tío? El martillo. Madre mía, esto pinta mal. ¡Jo! Qué rápido nos ha vendido, ¿eh? Día de apreciación de fans. Miami Championship, no vaya. Para sorpresa de todos, Yuya sí que se presentó en el duelo y la sorpresa fue aún mayor cuando lo vieron vestido de payaso. Madre mía, esto va full, ¿eh? Vale, pues empieza el duelo. Ya sabéis que este primer duelo, esta primera toma de contacto, va a ser un duelo en el que vamos a aprender cómo funcionan los péndulos, ¿vale? Así que vamos a ver un poco todo el tema de las cartas de péndulo. Vale.
Esto es nuevo, así que habrá que aprender a jugar con toda esta mecánica. Yo esta sí que no la conozco, así que os lo digo. Esto sí que no lo he tocado, lo otro sí que lo toqué todo, las X y Z y demás, pero esto no. Vale. Vale. Vale, lo ponemos en zona de péndulo, ¿no? Vale. Vale. ¡Wow! Oye, la animación está guay, ¿eh? Vale, pues ahí empezamos fuerte, ¿no? Vale, descartamos esto. Robamos una carta. Colocamos en posición de defensa de Skellangel. Vamos a en face. Activamos el efecto. Ostras, esto está muy roto, ¿eh? Mago con contempla estrellas, ¿no? Vale, pues lo seleccionamos. Ahí está. Uy, se viene a nuestra mano. Muy bien. Ostras, esto me está molando. Ahora me tiran de Dark Hole y me revienta toda la paraeta, pero oye, es lo que hay. Vale. Ojo, ojo, que él va a hacer una invocación ahí guay, ¿no? ¡Hala! Un 3000, tío, eso... Se revienta básicamente a lo nuestro, ¿no? Ahí, en plan guay. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, que acaba de combar el hombre el like a Dios, ¿eh? Otra o 3000, va, va, lo tenías en mano, ¿verdad? Vale, pero ¿cómo me quito yo? Ya sé que es un tutorial y que voy a ganar, pero tela, ¿eh? ¡Péndulo! Esto del péndulo mola. Es bastante más complicado que las otras mecánicas, tengo que decirlo, porque me va a costar pillarlo, creo, ¿eh? A ver. Uf. Qué guapo que está, chaval. ¿Ya qué pasa? A ver. Tiramos el efecto, ¿no? Ahora tendrá un cero. Muy bien. Vamos a Battle Phase. ¡Oh! ¡Explosión! 5000. Madre mía, chaval. Qué burrada, ¿no? Mm-hmm.
Pues ya lo habéis visto, este ha sido el duelo de tutorial de, en este caso, de Ark V. Hemos empezado un poco a conocer, creo que, la historia del protagonista, cosa que también me ha gustado bastante. Y ya sabéis que aquí, aunque ganemos, luego realmente tampoco pasa nada. Pero bueno, aquí está un poco la continuación, ¿no? De Clan Acaba. Vale, parece que están explorando, lo que están espiando lo que hacemos. Vale. Vale, duelo de campaña nuevo desbloqueado, la carnada, el martillador. Tenemos en este caso una receta nueva de deck, tenemos el deck de desafío, tenemos el sobre nuevo de Gongstron y la carta nueva de premio, el primer monarca, el guardián de batalla de lava y los monarcas avanzan, ¿vale? Además de 1300 puntos de duelo bien bonitos. Así que ahora, ¿vale? Ahora mismo yo lo que voy a hacer, aprovechar este vídeo, podríamos jugar este duelo y hacerlo como duelo normal, pero es lo que digo, ya hemos visto que hemos desbloqueado ya el personaje, así que realmente se supone que esto daría absolutamente igual. O sea, esto no podemos jugar duelo a la inversa, así que sería para jugar contra él. Así que voy a aprovechar para pegarme un mega unboxing, ¿vale? De sobres. Bien, bien fresco. O sea, vamos a venir aquí, vamos a venir a... Gracias por petar, ¿eh? Vale, tenemos 16 cartas de Gongstron, pero voy a abrir literalmente un montonazo de cartas, ¿vale? Y cuando digo un montonazo, va a ser un montonazo, ya lo veréis. Esto va a ser un unboxing de los más largos que voy a hacer en el juego hasta ahora de hoy. Y un sable XM, muy bien. Vamos a seguir abriendo, llevamos 16, vamos a ver en cuánto acabamos, ¿eh? Importante, Archemonio de la Chatarra, ¿vale? Aquí también hay Synchros, la Princesa de la Perdición, Tarot Rayo. Vale, tenemos 30 cartas ya, casi doblando la original, a las 32 doblaremos las 16 iniciales. Vale, General Samurai Super Pesado Jade, aquí empezamos con las cartas de péndulo, que lo que digo, son cartas muy rotas, son cartas que tienen una mecánica muy interesante. Y nos lo vamos a pasar muy en grande con ellas, vale, Balmug, este me encanta, por cierto, es una carta que me falta. El Sable X Urbelum, que me encanta, madre mía, pedazo de cartas, ¿no? En el sobre del pavo este, uff, esto está muy roto, muy roto. Vale, vamos allá a seguir. Vale, veloce, ¿eh? Y Shiranui Shagashou. Madre mía, qué guapo que están este tipo de cartas, ¿eh? O sea, molan mucho. Lo que digo, hay cartas muy buenas en estos sobres para poder jugar. Algunas sí que las conozco, aunque el péndulo, lo que digo, no lo había visto apenas. O sea, tengo que enterarme un poquito, ahora ya sé cómo va la mecánica, pero es algo que no jugué en esa época Yu-Gi-Oh, así que poco sé. Y aquí me tengo que refrescar. Sable XX Hyunlei, aquí hay cartas que sí que conozco y otras que, lo que digo, no tengo ni idea de cómo van. Vale, General Samurai Super Pesado Coral. La cebra chiflada, dragón sincro a la cristalina. Madre mía, esto tiene pinta de guay. Vamos a seguir abriendo, lo que digo. Hoy me voy a tirar aquí a abrir sobres como un loco. Bravo luchador, el amo tirámide. Y un jet escrito bot y un velociroid. Aquí hay velociroid también, vale, para reforzar. Lo que digo es que al final tenemos que pillar sobres de todo para tenerlo todo guay, vale, ¿no? Aquí está el comandante Gotoms, maestro de espada, muy bien. Hay uno que era sable XX Gotoms. Pues bueno, ahí está en su versión normal, ¿no? Vale, sable X Axel, dragón de coral. Muy bien, vamos a seguir ahí abriendo los sobrecitos. Me mola porque lo que digo, aquí va a haber mucho. Delfín de la aura blanca, invocador sable XM. Vamos a seguir abriendo, 97 cartas ya que tenemos de este duelista. Y las que se vienen, Sagita, descendiente mascota sueldo, fuerza del espejo era, no sé qué más, ¿no? Vale, ahí, a ver, destructor samurai, el esquitobot y el samurai super pesado señor de la guerra, Susanoo. Susanoo, tío. En vez de Susanoo, ¿no? Susanoo. Vale, 108 cartas llevamos ya de estos sobres tan guapos. Ahí está el Criston Ametrix. Tenemos también el Criston Quandax. Dos máquinas sincronías cantante bastante guays. Una de efecto y la otra, pues, cantante. Y vamos a seguir abriendo. A ver qué abrimos. A ver qué nos vamos descubriendo, ¿no? Vale, escuadrón de primeros auxilios con otra vez de la carta del enfermero musculoso. O sea, me mola mucho. Dragón Inframalda Corrupta Dragocitos. Caballería Samurai de Reptier, porque va encima un reptil, un lagarto, una especie de slizón, ahí guay. Vale, uno con la espada, que por cierto, otra cosa de las que me refiero, ¿no? El sable XX Foul Troll es el que sale aquí, ¿no? En uno por la espada, es lo mismo, como podéis ver. No me mola mucho esa cosa de Yugi, de cuando usan a un personaje para varias cartas. En monstruo y lo tenemos en efectos, como el Gigabyte, como el Gagalligo, todo eso está muy guay, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos uno de los caballeros de... Si no me equivoco, esto es uno de los nobles caballeros, ¿no? Bueno, voy a seguir abriendo, hoy me he vuelto loco y digo, de estos sobres me voy a sacar bastante, vale. El XX Garsen, tenemos aquí el espada fantasmal Shiranui, que está guapísimo este bicho. 132 cartitas, yo creo que a las 150 vamos a llegar en este vídeo, pero bueno, vamos a abrir más rapidito, vale, ahí está. Muy bien, fuerza de espejo temblorosa, eso, es la que la he abierto antes y digo, no se me ha quedado el nombre que iba después de espejo. Vale. Hechicera del núcleo de dragón, esta carta me parece preciosa, lo que digo, la ilustración es de mis favoritas de Yu-Gi-Oh, el sable X Urbelum y seguimos abriendo. Vale, Alligator, Quimera de Chatarra, tenemos aquí... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué parida? Madre mía.
una Irbelum, una princesa de predicción Tarot de Rayo, que ya también hemos visto antes, pero veo, es que hay cartas. En Yu-Gi-Oh! Es eso, tenemos cartas con unas ilustraciones súper serias, súper guapas, y de repente tienes otras que dices, qué locura es esto, qué locura es esto. 149 cartas, vamos a por las 150. Venga, Uruch, vale, ahí estamos. Madre mía, 152, y las que nos quedan por abrir en este vídeo. Vamos allá. Venga, dragón, planetario de la estrella enana, este está guapísimo, unos ojos indecisos, 158 a las 160, llegamos en este sobre seguro. Recicladado, soldado de chatarra, sable XX, caballero Bogart, 160 cartas, hemos conseguido el objetivo del sobre, qué coño que tengo, lo digo y pasa. Vale, pues voy a decir 163, ¿no? ¡Qué guay! Vale, pues 165, va, con el último sobre, no pido más, ahora se pasa por una o por dos y me la lía. Vale, sable X en un piraña. Pues nada, me he pasado. Pero bueno, espero que os haya gustado los sobres de Congestron. Hemos abierto bastantes, como habéis podido ver. Nos hemos gastado literalmente más de 10.000 puntos de duelo. Pero bueno, quería traeros, ya que estamos empezando una nueva saga, estamos empezando este Arc V. Lo que digo, por lo que parece que van a haber viajes tipo temporales o de dimensiones. Eso mola mucho, me parece guay. Y bueno, lo que hemos visto es que el padre del protagonista de Yuya como que ha desaparecido, ¿no? Así que tendremos que descubrir más de esta trama tan interesante aquí en el canal, en KTS, ya lo sabéis, ahora que empiezo con este vídeo, mañana tendremos un nuevo vídeo, ya volveré a grabar vídeo diario de Yu-Gi-Oh! Otra vez aquí en el canal. ¿Qué más puedo decir? Si os ha gustado el vídeo, aporread fuerte con el botón de like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!